qué carrito se deja hacer de la plaza. Gracias. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Nada más me voy a llevar la que le sobró porque nomás tengo 150. Está bien. Pásame el carrito y allá tengo. Está bien. Gracias. Mire, si yo te regreso porque olvidé el dinero ahí en la mesa. Se me olvidó ahí. Hay que ir por él, ahí está el carro. Sí. ¿Ves que traigo una bolsita? Ahorita regreso.
Ahora sí me cago el paya. Ya creo que... Sí, ¿en cuánto nos da? En 20. ¿De cuáles son los de 20? Dejemos, dale. ¿Traigo de estos? ¿De estos? ¿O traigo de tela? Como este, mire. O de tela como este. Pues yo creo que el negro, porque si se ensucia menos, pero se ve más elegante pues este. Sí. Que se me olvidó el cubrebocas y ya ve que no da la leche así. Sí. Tiene que traerlo uno, porque si no da la. Bueno, gracias, ¿eh? Leche. A usted. Hola, campeón. Me olvidó el dinero. Antes de que no dejé la llave pegada, cabrón. Pero, hombre, que la traía colgada, la pinche. Sí, la saqué para meter el de 50. Pero ya no la metí. Estamos regresando porque se nos olvidó el dinero. Vaya usted a creer.
Pues vamos a entrar a la casa porque se nos olvidó el dinero. Soy yo. Ah, es que se me olvidó el dinero. Hijo de su puta madre, aquí está, hijo. Perra, bomba. Ya una vez agarrado el dinero que se nos olvido. Mi abuelo decía, cada minuto nace un pendejo. Creo que hoy nací en ese minuto. Pero ahora mi dinero está viento. El avión. Ese es avión, ¿eh? No chingaderas como otras que salen de ahí. Ay, cabrón.
Llegó el bolillo. Chingo de frío.
Sí. Pero, ¿la dice la tarjeta para...? Sí. Entonces, ¿sí lo sé? Sí. No, más que siempre se ponen en la puerta y no dejan salir. Y ya trae uno a la leche por eso. Ok. Buenos días. ¿Qué onda? Señora, ya estoy aquí. Está bien. ¿Cuánto le debo? 136. ¿Cuántos bolivianos me alcanzan? Para dos y le faltaría un peso. Bueno, que los traigo. ¿Ah, sí? Vale. Thank you.
Gracias, señora. Quiero la bolsa. Cobre. Ay, con permiso, disculpen. Gracias, ¿Cuánto anda el litro de cloro? El litro de cloro, 2.50. ¿Cuánto? 2.50. ¿2.50? ¿2 pesos con 50 centavos? Pues me das 5. ¿2 pesos con 50? Sí. Ah, está bien. ¿Y si sale bueno? Porque en la tienda. Lo va echando en un bote, lo va echando en un bote y se sí. Va concentrando. O también venden el concentrado y le pone agua. A 10 pesos en ese concentrado y le pone, ellos dicen que, bueno, oye hijo, ¿cuánto le ponemos al concentrado? 4 de agua. 4 de agua. No, dame el de 2.50. Préstame tu metro, hijo. Para ver el periódico. Thank you.
Si él puede. Ya me están despachando. Sí, ya están despachando el techo. No, ya me están despachando. Buenos días. ¿Cuánto va a ser? ¿Lo vas a comprar? Sí. Ah, sí, la vi. Primo, buenos días. Buenos días. Se prevé una torcedura aquí que lo dejamos y tenía un gel de terror y se y andaba bien, no podía ni caminar y llore. Y le digo, ay, yo te sé sobar, pero pude yo que también llorar. Ayúdeme, por favor, porque ya vi con el doctor, ya me dio el tratamiento, pero no se me quita. No traía el tendón más de las ojos que se agarran yo y yo joven. No, hombre, se para ya. Digo, ¿qué traes? No, se llama. Ah, no manches. Digo, pero verás que no camines así, trata de amortiguar todo el tiempo, pero no te vuelvas a patear. Va a doler más. Sí, como si nada. Pero también fue una señora de casa. Siempre son las manos. Pues sí, pero a veces les digo, es que yo soy digo, para sobar. Porque llaman sobar, no voy a darles. Masaje. Cuando dicen masaje, con masaje. Y ya lo sobré, el empache y ya. Lo de la mollera la traía acá. Me habla ya siempre, señor. ¿Me va a sobar siempre al niño? Digo, ¿sobar o le voy a levantar la mollera? El litro de Downy, ¿cuánto vale? El litro de Downy a 10 y 2 por 18. ¿Y el Suavitel? ¿Y el Suavitel cuánto? ¿También? Ah, nada más quería saber. Gracias, ¿eh? Tengan un día que te vaya. Hasta luego. Hasta luego.
La nobleza, el trabajo, no importa que no sea rico en dinero, sea rico en sus acciones, de un hombre de vergüenza y de palabra. ¿Cuánto vale el kilo de plátano? 10 pesos, por favor. ¿Me das un kilo? ¡Uy! Bueno. Nomás quieres un kilo, patrón, lo que te pese una penguita. Sí, lo que pese. Sí. Sí. Muchas gracias, que te voy a ver si con el alcance de ¿cómo se llama? De ¿cómo se llama eso? Mandarina. Mandarina. No, mandarina, mijo. No, thank you.